Xbox. National Geographic. En el planeta Tierra hay muchas especies animales. Centenares de ellas, miles de ellas, centenares de miles, miles de miles, centenares de miles de millones, millones de billones. ¡Ah! Pero tan solo una es capaz de razonar. ¡No me lo diga! ¡El ser humano! Hoy, en National Geographic, la adolescencia. ¡Hola! Soy Bob. El género humano es desagradable por naturaleza. Sin embargo, hay un momento en sus vidas en el que esto se acentúa. Los humanos lo llaman la adolescencia. ¿Te pongo un poquitín más de guisantes, hija mía? ¿Por qué me lo dices? ¿Me estás llamando gorda? ¿Por qué me tratas así? ¡Te odio, mamá! En la adolescencia, los humanos sustituyen la comunicación cara a cara. Solo se comunican por teléfono. Y entonces Kevin me miró, pero yo a él no. Me lo dijo Sheila que ella sí estaba mirando a Kevin, y yo a ella. Entonces miré a Kevin, pero Kevin ya no me estaba mirando. Él estaba mirando a Sheila. ¡Oh, es tan guapo, Kevin! Sí, colecto, pero dígate una vez. ¿Quieres el hoyito primavera, sí o no? ¿Qué? ¿Me está llamando gorda? ¡Te odio, chino de mierda! En la pubertad, los cambios físicos son muy radicales y se manifiestan de varias maneras. Granos en la cara, correctores dentales, una desagradable pelucilla en el labio superior de los chicos o una desagradable pelucilla en el labio superior de las chicas. Pero aparte de eso, es fácil distinguir entre machos y hembras porque a las chicas les crecen unos bultitos en el tórax. Los humanos les llaman perolas. Precisamente esos bultos provocan que los machos sientan algo que les acompañará toda su vida. Su fijación por el sexo. ¡Adiós, mamá! ¡Te odio! ¡El próximo capítulo de Rational Geographic! Los animales racionales que han aparecido en este documental no han sido maltratados. Bueno, algunos sí.